olvidó y a mis sentimientos tienen otra dueña. Lejos de ti, mi corazón te olvidó y a mis sentimientos tienen otra dueña. Lejos de ti, ahora sufres yo por este cariño. Maldito amor, ahora sufres lloras por este cariño. Maldito amor, pronto llorarás. Maldito amor, también sufrirás. Mala mujer, pronto llorarás. Maldito amor, también sufrirás. Mala mujer. Están chicos, bienvenidos, qué gustazo tenerlos acá en el programa. Hola queridos amigos, es realmente por aquí Juanpi, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. ¿Por qué está triste? ¿Qué? ¿No? ¿Triste? No sé, ¿sabes qué? Le falta un chapulín en su vida. Creo que sí, ¿no? O es bolivarista. Sí, es re bolivarista. No. ¿Sí? Yo soy del Atlético Quime. Qué linda. ¿Tú eres quimeño? Claro, claro. Qué linda fiesta ahí abajo del 25 de julio. Puro eucalipto, 25 de julio, etcétera. Fiesta grande. O sea que sabe bailar. Entonces, no estoy triste. Pero si eres bolivarista. No. ¿Cómo están mis queridos amigos de Iruichu? Qué gusto siempre tenerlos acá. ¿Hoy van a cantar el Chapulín? Sí, si quieren lo hacemos el Chapulín. A él le encanta el Chapulín. Ese tema es buenísimo. ¿Cómo están? Un poco tristes, pero el artista debe verlo en la tristeza, siempre somos ahí. Tristes porque un colega artista, como es Hernán Ponce, para mí uno de los mejores percusionistas de Bolivia, pues está en una situación muy difícil con su salud. Está en terapia intensiva del Hospital de Clínicas. Ha tenido un problema en el cerebro. Y nos hemos tenido que unir, bueno, muchos artistas, ¿no? En el caso de... Está en San Blandino, Cuyamarca, Nardi Bazón, Rocío Moreira, Juana Huila, Iruichu, Donato Espinosa, Zichari, Mística. Todos los grupos para lograr, tratar de alcanzar un poquitito y poderlo apoyar a lo que significa Hernán en esto que está pasando. Obviamente es un gasto altísimo estar en terapia intensiva. Sí, sí. Ahora, ¿dónde se van a presentar, querido hermano? Estamos esta noche en la Casa de la Cultura y el día de mañana en dos eventos, ¿no? Esta noche a partir de las 7:30 y mañana igualmente en la Casa de la Municipal de la Cultura ahí que queda de la Pérez Velasco Masajito.
Ya pueden comprar sus entradas. Sí, entonces está a 30 bolivianitos. Vayan, apoyen y al mismo tiempo van a disfrutar de excelente música. A veces es triste venir con algo así, pero claro, lo importante es que lo hagamos de corazón. Queremos apoyar de alguna manera con nuestro arte. Y bueno, pues, querido Hernán, Dios va a querer que te recuperes, hermano, y ese bombo suene nuevamente para abrir. Un artista que ha acompañado a muchos grandes. Sí, claro que sí, ha tocado con Zulma Yugar, gran músico, ha sido parte de Luz del Ande. ¿Qué te digo? Ha grabado algunas canciones con Irwichu. Bueno, creo que ha pasado por todos los grupos, es uno de los mejores percusionistas que hay en Bolivia. No, de hecho que sí, por favor, una vez más reiteremos las presentaciones. Este es un acto de solidaridad, ustedes saben que nosotros nos caracterizamos por eso, y para que la gente vaya, para que la gente adquiera sus entradas, todo lo recaudado, me imagino, se va para Hernán. Sí, sí, se va para Hernán, pues a partir de las 3 de la tarde ya están a la venta las entradas, 30 bolivianitos, vengan a verlo, vamos a estar esta noche, por ejemplo, está Zichari, está Huaynahui, está Irwichu, Donato Espinosa, Rocío Moreira, Ensamble Andino, Mística. Así que tenemos un espectáculo de primera también. No vamos a poder desarrollar, pero por lo menos unos 2-3 temas nos van a ver. Y bueno, pues vernos por primera vez juntos en un escenario también. Vénganse esta noche a partir de las 19:30, Casa de la Cultura. Perfecto, la invitación está hecha. Entonces nos ponemos todos la mano en el corazón para apoyar a nuestro querido Hernán Ponce en una situación complicada que está atravesando. De verdad que a veces uno no se imagina, ¿no? Y la enfermedad viene de verdad. Sí, es verdad. Y si me permites, bueno, quisiera mandar también un... Bueno, creo que estos días han sido mucha tristeza, pero este para el... uno de los hijos de los fundadores de Los Intocables, de esa morenada tan linda. Él acaba de fallecer anoche y bueno, pues mis sentidos pésames a la familia Flores Ordóñez, a Juan Carlitos, que nos ha dejado anoche, y bueno, Dios lo tenga en su gloria. Sí. Bueno, la vida continúa, hay que seguir sonriendo, pero esas cosas nos ponen tristes, pero mientras tenga vida y salud, seguiré cantando la morenada. Pero qué increíble este mes, realmente nosotros nos hemos llevado cada noticia, en fin. Irwichu nos va a continuar acompañando, quédese junto a nosotros, por favor, con más de sus canciones, con más interpretaciones. ¿Cuántas horas? 8 de la mañana con 12 minutos. ¿Qué tendremos en la cocina contigo? ¿Por qué te crees tan pobre chapulín? Y que se mueran los caimas. ¿Por qué te crees tanto con la plata de tu mamita? No te hagas al grande, pobre chapulín. No te hagas al grande, pobre chapulín. ¿Por qué te crees tanto si es la plata de tu papito? ¿Por qué te crees tanto con la plata de tu mamita? No te hagas al grande, pobre chapulín. No te hagas al grande, pobre chapulín. Ay, perdón. Se me chispoteó. No contabas con mi astucia, pobre chapulín. Ay, perdón. Se me chispoteó. No contabas con mi astucia, pobre chapulín. Thank you.
chapito, porque te cuesta todo la plata de tu manita. No te hagas al grande, pobre chapulí. No te hagas al grande, pobre chapulí. Ay, perdón, se me chispoteó. No contabas con mi astucia, pobre chapulí. Ay, perdón, se me chispoteó. No contabas con mi astucia, pobre chapulí. ¿Por qué te crees tan pobre chapulí? Ay, perdón, se me chispoteó. No contabas con mi astucia, pobre chapulín.